gente bella, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que me estén viendo, buen día tengan todos. Y nada, mi gente, aquí los traigo nuevamente al Lidl y hoy vamos a estar haciendo una comprita, porque les cuento que no dejé aquí y tiré a un lado un poco lo que es la comida saludable. Estamos aquí retomando nuevamente los buenos hábitos alimenticios. Y pues nada, aquí les iré mostrando más o menos qué iremos comprando, ¿ok? Dale, ponte. Pero ponlo. Mira los jugos. Ay, caballero, encontramos juguito de guayaba. Ay, no lo puedo coger. Mírenlo aquí, juguitos de guayaba. Mango, caballero. Bueno, mango y la fruta de la pasión, que es el maracuyá. Uy, vamos a ver qué tal sabe eso. Frijolitos negros. ¿Cómo es? Precocido. Ah, bueno, compra. Mire, compra puré de papa también. Compro dos de. Y compra puré de papa. Mira, señor, desde que descubrí esto, es lo máximo. Esto ya es el sazón ya picadito ahí, directo para el sartén. Sí, ese mismo pescadito. ¿Otro jabón, no? Mi gente, ya estamos aquí afuera, yo siempre la compro. Lo que estuvimos comprando, le decía, sí, pues vamos a retomar de nuevo los buenos hábitos, porque más un problema de belleza y esas cosas, es un problema de salud, que es increíble como el cuerpo te agradece que tú comas saludable y que le brindes realmente lo que él necesita y toda esa serie de cosas. Entonces, pues nada, en eso estamos, esperando que podamos seguir y entonces ya con el tiempo ver los resultados de nuestro cambio. Viendo el tema como los locos, como se dice vulgarmente, quería comentarles que el otro día estuve haciendo, les voy a dejar por aquí unos clips de haciendo un unboxing de Temu, que quería decirles que aquí en Serbia no se podía pedir en Temu, es decir, no podíamos pedir. Ya sí se puede, y estuve haciendo un pedido de prueba así como para ver qué tal, cómo funcionaba y tal, y bueno, todo perfecto. Estamos esperando el taxi para irnos para casita. ¿Qué hiciste? La dieta la comenzamos el lunes, ¿no? Sí, caballero. Las croquetas son indefensas. Para el todo es indefensa. ¿Qué ustedes creen de eso? Pues nada, si vamos con la teoría de siempre, los lunes empezamos, pues sí, nos vamos a poner serio y el lunes vamos a estar comenzando, no con dieta, nosotros no lo llamamos dieta, sino nuevos hábitos alimenticios a nuestra vida y cambiar, sí, pues, como les decía, nuestro estilo de vida. Sabemos, el tiempo pasa y los años nos perdonan, caballero. Y sí o sí hay que cuidar nuestro cuerpo, porque, como me dijo mi prima el otro día, nuestro cuerpo es nuestro templo y quién mejor para nosotros mismos no darle el cuidado que se merece. Así que díganme en los comentarios, ¿usted? Cubano está adaptado a lo que es arroz, frijol, comer con bastante grasa, cosas fritas. Y aquí no veo eso, arroz, mucha gente lo come en arroz, comen bastante verdura, papa y esas cosas, pero el arroz no lo veo tanto en lo que es su plato. En casita que ya llegó el taxi.
ya estamos en casita. Entonces, retomando el tema que les iba diciendo, estamos esperando el taxi. No voy a generalizar, no somos todos los cubanos, pero sí, la mayoría, o la gran parte, diría yo, estamos acostumbrados a lo que es comer arroz, frijoles, mucho arroz y frijoles, y aquí es totalmente lo contrario. Aquí si algo que más arroz que antes de ellos, yo he visto muy poco el arroz incluido en lo que es la comida de aquí, es bien poquitico, y lo que más cantidad traen es como son los vegetales y la proteína, que es carne y esas cosas, pescado, etcétera. Sí comen mucha carne y todo, pero nosotros somos como totalmente lo contrario, y eso es lo que hace que subamos muy rápido de peso. Espero que se queden conmigo acompañándome. Ahora voy a estar haciendo un almuerzo, voy a hacer un puré de papa rapidito ahí. Voy a estar teniendo, no sé si se sienten atrás como el ruido de la secadora que estoy lavando, y tengo que recoger también algunas ropitas que tengo ahí en el patio. Y pues nada, quiero que sigan conmigo aquí, no se me vayan, y agradecerles a todos de corazón por el apoyo. Ya somos 131 suscriptores, caballeros, vamos creciendo. Yo estoy súper contenta, súper feliz, porque sé que he mantenido la paciencia, porque no soy experta en este tema de hacer videos, poniendo mi mejor esfuerzo en poderles mostrar mi vida tal cual. No quiero tener esos filtros, no estoy hablando de filtros tecnológicos, ¿no?, sino esa vida sin filtros, así al natural. Y pues nada, ir creciendo poquito a poquito, y iré mejorando el tema de los videos. En el líder incluso no les grabé mucho, porque todavía tengo esa pena de que las personas me estén mirando como estoy grabando, en fin. Pero bueno, yo espero que poco a poco ir mejorando con respecto a eso. Y sí, yo me siento muy, muy contenta con el apoyo de ustedes. Ya déjenme sus comentarios, darle like, compartir y suscribirse sobre todo al canal. Comenten, háganme preguntas, lo que quieran, que así de esa manera me estarán ayudando muchísimo a seguir llegando a más personitas, y que, bueno, por ende, sigamos creciendo. Caballero, y sin más muela, voy a ponerme a recoger un poquito, tú sabes, a lidiar con las cositas de la casa. Pues nada, vamos al lío. Voy a estar preparando un purecito de papa. Yo lo voy a estar haciendo con leche vegetal de almendras y mantequilla. Voy a estar echando también ajito en polvo. Esta es la sal que uso, caballero. Aunque no se note, yo trato, ¿sabes?, de portarme bien. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Vamos a echar leche. Ajito. A mí me gusta bastante ajo, caballero. Una buena cucharada de mantequilla. Pimiento. Todo eso ahí lo revolvemos. Entonces, caballero, ya esto lo hacen al gusto ustedes. A mí me encanta echar la puré de papa bastante ajo. Me encanta. Entonces, para mí, mi esposo, lo echo aquí en este bol. Vamos echándole. Yo creo que voy a tener que preparar más leche poco a poco. Como les digo, la mayoría esto es natural. Esto te puede pasar normal en tu casa, que no te alcance. Entonces no lo voy a cortar. Quiero que vean de verdad el trabajo que uno pasa. Déjame colocar la tijera para donde. Entonces vamos a estar acompañando nuevamente la leche. Entonces vamos a estar acompañando esto con huevitos fritos, por supuesto. Y ahora revolvemos bien, caballero. Y unas croquetitas que estuvo haciendo mi esposito ayer de chorizo. Le damos ahí. No sé dónde está mi batido de mano pequeño, que es más manual. Vamos a ir poniendo unas croquetas que él hizo ayer. Miren esto, caballero. Miren esa masita. Se ve espectacular. Es de chorizo. Pero ahora mismo no tengo tiempo para estar, ustedes saben, empanizando ni nada. Que de hecho yo la meto en una manga pastelera
una manga pastelera y ya después lo que hago es cortarla con el cuchillo. A ver, esta es otra cosa de la que yo soy fan. Yo soy fan, fan, fan a la croqueta. Para que ustedes sepan. No sé, esto no se abre, por eso quiero echarlo bien caliente. Perfecto, ya está. Si van a comer algo ustedes ahora, tengan un provechito también. Javi, cuéntanos. Así mismo, Chávez Palabra, exactamente lo que está pasando. Justo ahora tenemos la primera. Algo, caballero. Miren, miren, yo estoy editando. Y aquí. Sky. Sky, saludo. Saludo. Hola. Estoy aquí editando con mi mamá. Aquí estamos aprovechando para tomarnos un cafecito. Ven, mochila, parece que había alguien ahí. Guay, no sé. Pero miren qué bonito. Me encanta este lugar. Y ahí está mi querido esposo. Aquí estamos esperando nuestro cafecito. Y ahí está el cafecito. Mi gente linda, hasta aquí el videito de hoy. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Y ya saben, si les gustó el videito, no olviden dejar su like, compartir y comentar. Y así ya saben, me estarán ayudando un montón y podremos llegar a más personitas. Y pues nada, un beso bien grande. Los quiero y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao! Yeah.